de madera. Veo aquel pequeño entre los doctores, hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. En este acto de devoción nos unimos al Inmaculado Corazón de María, traspasado de dolor, para compartir con ella sus sentimientos ante la muerte de su Hijo. Lo haremos al modo del Santo Rosario, pero en lugar de enunciar los misterios dolorosos que conocemos, iremos evocando diferentes momentos de dolor vividos por la Santísima Virgen en torno a la pasión y muerte del Señor. Este pésame se hará partiendo de un pequeño diálogo con ella, para buscar traer a nuestros días y sobre todo a nuestra vida los bienes espirituales que el Señor nos comunica.
primer momento, el dolor. El corazón de María se estremece de dolor ante la amenaza de la muerte de su hijo. Primer momento, contemplamos a la Santísima Virgen María recibiendo noticia de la posible amenaza de muerte de su hijo. María, ¿cómo comenzó todo? ¿Por qué tuvo que pasar todo esto? Justo ahora recuerdo, como si fuera ayer, cuando mi esposo José y yo llevamos al niño al templo para presentarlo al Señor. Ahí, el anciano Simeón me dijo unas palabras que apenas ahora comprendo. Este niño está destinado para ser caída y resurgimiento de muchos en Israel. Será signo de contradicción para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones y una espada traspasará tu alma. Pero nunca me lo hubiera imaginado
ni por un instante que esa espada que ahora desgarra mi alma fuera a causa de esta muerte tan dolorosa, tan humillante de mi Hijo y sobre todo del Hijo de Dios. Jesús creció en gracia ante Dios y los hombres. Desde muy pequeño, él aprendió en el taller de carpintería de su padre el valor del trabajo honesto, el trato respetuoso a todas las personas, sin importar su condición social o económica, en fin, a ser servicial con todos sus semejantes, y toda la gente lo quería y lo buscaba. Pero a partir de su bautismo en el Jordán, cuando mi Hijo inició su ministerio de profeta, las cosas comenzaron a cambiar para él, ya que muchas de sus palabras y sus ideas chocaban frontalmente con lo que enseñaban y practicaban nuestros dirigentes religiosos. Incluso, en más de una ocasión, acudieron a mí, mis conocidos y parientes, para decirme que tratara de disuadirlo si no quería buscarse problemas. Pero ellos no conocían a mi Jesús. Él estaba lleno del fuego del Espíritu Santo que consume a los profetas y que aún, en daño propio, no les permite quedarse callados como Jeremías. Lejos de asustarse o retractarse, Jesús confirmaba con esa incipiente persecución la verdad de su misión. Sin embargo, mi corazón de madre sintió algo extraño. Tuve como una premonición de que aquello no terminaría bien. Entretanto, escuchamos un canto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Son estamos.
Ponemos a los pies de esta imagen de la Virgen de los Dolores uno de los instrumentos utilizados en la pasión de su Hijo, el látigo. Le pedimos a María, nuestra Madre, que nos perdone, ya que a causa de nuestros pecados, nuestro Señor fue injustamente golpeado. Segundo momento de dolor. María se entera de que su hijo ha sido tomado preso y llevado ante el procurador romano para juzgarlo. En este segundo momento, contemplamos a la Santísima Virgen María en el instante en que ella se entera de que su hijo ha sido apresado y llevado ante las autoridades para juzgarlo. Cuéntanos ahora, María, ¿qué sentiste al saber que tu hijo había sido apresado? Fue algo muy doloroso y desconcertante. Era la víspera de la Pascua y sabía que aquella noche mi hijo estaría reunido con sus apóstoles para cenar con ellos, como solían hacerlo desde que comenzaron a seguirlo. De pronto, a eso de las 11 de la noche, llega uno de los discípulos de mi hijo y me dice: María, se han llevado preso al maestro y quieren condenarlo. En ese momento, apenas poniéndome la ropa, salí corriendo hacia la casa del procurador romano para averiguar qué pasaba. Quería ver a Pedro, a Santiago, a Felipe y a Andrés, pero no estaba ninguno de ellos, tan solo Juan y María Magdalena, que acababa de llegar. ¿Qué pasa?, les pregunté. Me contestó María Magdalena: ay, madre, han apresado al maestro cuando estaba con sus apóstoles en el huerto de los olivos. Judas el Iscariote lo traicionó y lo puso en manos de los soldados romanos, que se lo han traído a punta de empebellones y blasfemias. Dile tú, Juan, ¿qué fue lo que pasó? Sí, madre, yo estaba ahí cuando pasó todo esto. Desgraciadamente, estábamos muy cansados y caíamos de sueño. Pedro intentó resistir a la guardia y con una espada le cortó la oreja a un soldado, pero el Señor lo reprendió
y nos dijo que no quería que nos involucráramos, que esto era algo que debía pasar, y fue así que se lo trajeron. En ese momento, las palabras del anciano Simeón comenzaron a resonar con más fuerza en mi mente, y mi corazón se llenó de angustia y de agitación. ¿Qué iba a pasar ahora con mi hijo? ¿Habrá llegado esa hora de la que tanto me hablaba? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Pongamos a los pies de la imagen de María, otro instrumento de la pasión del Señor, la corona de espinas. Madre Santísima, perdónanos a todos los que por medio de nuestros pecados hemos fabricado esta trenza de espinas tan dolorosa y se la hemos clavado en su cabeza a tu Hijo, nuestro Señor. Tercer momento de dolor. María ve por primera vez a su hijo en la mañana del Viernes Santo, todo ensangrentado y golpeado, expuesto ante una gran muchedumbre. En este tercer momento contemplamos a la Santísima Virgen María en el instante en que delante de sus ojos inmaculados aparece la figura de su hijo, golpeado y ensangrentado. Nos imaginamos, María, que aquella noche fue tremenda para ti. Y cuéntanos, ¿qué pasó a otro día, el día terrible? Apenas amaneció el día, volvimos a aquel lugar con la esperanza de que soltaran a mi hijo. Seguramente se trataría de un malentendido y todo se aclararía. Se nos informó que en unos momentos más saldría el procurador para dar a conocer su sentencia. Sigue, María, ¿por qué te detienes?
¿Por qué de pronto te vino el llanto? Es que no podía creer lo que estaban viendo mis ojos. Mi hijo convertido en un guiñapo humano. ¿Qué le han hecho? Gritaba con toda mi alma, confundiéndose mi grito con los gritos de toda esa gente. ¿Por qué lo han golpeado? ¿Por qué está sangrando? ¿Por qué nadie lo ayuda? ¿Por qué lo han dejado solo? Ay, María, ¿con qué palabras poder consolarte? ¿Cómo responder a tus preguntas tan llenas de sentido y de razón como las haría cualquier madre que por su hijo en esas circunstancias? Yo seguí haciéndome preguntas, pues, ¿qué mal les ha hecho mi hijo? Mi corazón está desgarrado y no encuentro quien me consuele. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ponemos a los pies de la imagen de María la lanza con la que hirieron el costado del Señor para cerciorarse de su muerte, ya que no le quisieron quebrar los huesos. De su costado abierto salió agua y sangre, símbolos del bautismo y de la Eucaristía. Madre nuestra, perdónanos a todos los que con el pasar de los siglos hemos seguido hiriendo el costado del Salvador con nuestros pecados y reclamos, como si no hubiera hecho ya bastante el Señor por salvarnos. Si hoy desperté mirando el sol, si me quedé entre tus brazos, creyendo que sería mejor ahogar mi amor en tu regazo, si una vez más logré sentir que fuiste tú quien me hizo vivir. Si entre mi llanto te encontré, si en tus pupilas me quedé contigo. Si algo nada es
contar lo que mi sueño iba soñando. Si en cada trazo de tu voz pintas canciones de un ocaso contigo. Cuarto momento de dolor. María recibe como una estocada en su corazón la sentencia de muerte de su hijo, que es preferido a un bandido, a Barrabás, para ser crucificado. En este cuarto momento contemplamos a la Santísima Virgen María en el instante en que escucha aquella terrible sentencia sobre su hijo, que debería ser crucificado. María, con todo respeto a tu dolor, comparte con nosotros cómo fue ese momento en que finalmente Jesús fue sentenciado a muerte. No encuentro palabras que logren expresar lo que sentí cuando Pilato acabó por decir esa palabra terrible que condenaba a mi hijo y complacía a toda aquella muchedumbre. ¡Crucifíquenlo! De nuevo, María, has vuelto a llorar. Y no es para menos. Pero haz un esfuerzo y déjanos conocer lo que estaba pasando en tu adolorido corazón. En el momento que se sentenciaba la condena de muerte, es como si hubiera dejado de oír todo. Esa palabra fue la última que escuché por unos segundos y me quedé sorda. En ese momento me doblé, apretando mi vientre, y casi caí por el suelo, de no ser por María Magdalena y Juan que me sostuvieron. El aire me faltaba y meneando la cabeza volví mis ojos al cielo, buscando la mirada del Padre. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué así? Es tu Hijo, Señor, y así lo tratan. ¡Qué inmenso dolor sintió mi alma! María, qué tremendo dolor. En este momento, déjame abrazarte y consolarte. Siénteme muy cercano a tu corazón inmaculado, agitado por tanto dolor. ¡Qué dolor para mí, para todos tus hijos, el saber de tu dolor! Gracias, hijos míos. Muchas gracias. Yo recibo de corazón su consuelo, como comencé a recibir de una forma misteriosa el consuelo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Pongamos a los pies de la imagen de la Virgen de la Soledad el manto color púrpura, con el que vistieron el cuerpo desnudo de nuestro Señor, dándoselo como capa de un rey. María, perdónanos por todos los mantos que a lo largo de los años hemos querido revestir el cuerpo desnudo de tu Hijo, mantos de vanidad, de egolatría, de orgullo, de soberbia, viviendo en un mundo irreal, porque en él no está el Señor. Momento de dolor. Jesús, muerto en la cruz, es puesto en los brazos de María. Contemplemos a la Santísima Virgen María en el instante en que su Hijo muerto es puesto en sus brazos. Cuéntanos ahora, María, ¿cómo fue aquel recorrido hasta el Calvario? ¿Cómo acabó todo? Pilato había dado su sentencia. Ante eso, ya no había nada que hacer. Mi Hijo moriría en la cruz. Pero ay, al verlo salir del pretorio, mucho más golpeado que antes, acabó por destrozarme.
Su rostro estaba desfigurado, sus vestiduras hechas jirones y esa horrible corona de espinas que se clavaba en su cabeza y la sangraban. No es posible tanta hazaña y tanto odio, que no era suficiente con clavarlo en la cruz. Verdaderamente, en él se estaba cumpliendo aquella antigua profecía del profeta Isaías. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores lo que le pesaba. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por los que era destruido nuestros pecados, por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado, y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su muerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fui siguiendo a mi hijo de lejos, a cierta distancia, porque no dejaban que nadie se le acercara. ¿Cómo le agradezco a aquella mujer que se acercó a mi hijo para secarle el sudor y la sangre de su cara? ¿Cómo le agradezco a aquel hombre proveniente de Cirene que le ayudó a cargar la cruz a mi hijo? Dios les pague esas muestras de amor en medio de tantas otras de repudio. Finalmente llegó al Calvario. Solo Dios le dio la fortaleza para no detenerse en el camino. No dejaba de sangrar, su boca reseca, pero su voluntad de llegar estaba firme. Ahí estaba, delante de todos, aquella enorme cruz, junto a otras dos. En ella habría de ser clavado mi hijo. María, ¿otra vez el llanto no te deja continuar? Cuéntanos, ¿qué está pasando por tu cabeza, por tu corazón? Esos clavos fríos, enormes y toscos, iban a perforar el cuerpo de mi hijo. Ha sido recostado sobre la cruz y sin ningún miramiento le estiran los brazos y lo clavan sin piedad. Ánimo, María, ya todo eso ha pasado. Si quieres, ya no nos digas más. Más que nunca debo hablar. Ahora y siempre la humanidad debe saber la dimensión del dolor de mi hijo, que habla del incomparable amor que siente por todos nosotros. Lo han clavado y lo han levantado en alto, como lo hizo Moisés con aquella serpiente en el desierto. Así ahora,
Estoy plenamente convencida de que quien lo mire a Él en esa cruz, sin duda sanará de todos sus males, ya que por ellos padeció ese cruel tormento. ¿Qué fue lo que te dijo por última vez? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Este hijo mío, que ni siquiera en el último momento de su existencia terrena dejó de preocuparse por mí y por todos. Ahí estaba a mi lado su apóstol Juan y me dijo: mujer, ahí está tu hijo. Y a él: hijo, he ahí a tu madre. Tengo sed. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En tus manos encomiendo mi espíritu. Todo está cumplido. ¿Qué pasa, María? ¿Has vuelto a llorar? Es que he vuelto a vivir ese momento supremo en que mi hijo finalmente expiró. Su sufrimiento terminó. Ahora descansaba de tanta fatiga. Ha muerto el Hijo de Dios. Pero no, aún quedaba algo más para él. Un soldado se acerca para clavar en su costado aquella cruel lanza que hace que surja de mi hijo sangre y agua. Aunque ya estaba muerto y ya no pudo sentirlo, gracias a Dios, fue bajado de la cruz y puesto en mis brazos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Pongamos a los pies de la imagen de María los clavos con los que nuestro Señor fue cruelmente asido en la cruz para salvarnos. María, perdónanos, porque con cada pecado seguimos clavando a tu Hijo al producirle el mismo dolor.
Hemos acompañado a nuestra madre en los terribles dolores que sufrió ante la pasión de su hijo. Ahora, como un gesto de amor y de solidaridad, sigámosla acompañando en esta noche, durante el día de mañana, especialmente desde lo más profundo de nuestro corazón y ahí en cada una de nuestras familias, de nuestros hogares. Ella nos hace fuertes a nosotros ante las adversidades, las pruebas, especialmente ante esta pandemia. Ahora nos toca a nosotros también solidarizarnos con su dolor. Hagámoslo desde ahí, desde la familia. Así sea. La soledad de la Virgen María y nuestro pésame final. Las últimas caricias fueron las de María. Una vez bajado de la cruz y antes de ser colocado en el sepulcro, el cuerpo muerto del Hijo reposó en el regazo de su madre. Nadie podía negarle tal derecho a tal mujer. Dios había querido que el corazón de Cristo ensayara su primer latido en el seno virginal de María. A ella le tocaba, también en su regazo, verificar que ese corazón se había parado. La humanidad se apretó en María para darle a Dios su bienvenida a la tierra. En el Calvario, volvía a apretarse en María para despedirlo. Retornó el Hijo al regazo de la Madre. Ella nos lo había entregado a los hombres hacía solo 3 años, lleno de vigor, de gracia y hermosura. 30 años de cuidados maternales, de amorosa vigilancia, de consagración sin regateos, para darnos el más bello de los hijos de los hombres. En 3 años lo habíamos consumido y estrujado. Nos bastaron 3 horas para acabar con él, rompiéndolo y desfigurándolo. María lo miraba atónita y no acababa de identificarlo. Lo que les entregué y lo que ahora me devuelven. El regreso del Hijo a la Madre. Su regazo se abría como una playa acogedora para recibir en ella los restos de un naufragio. Todo lo poco que quedaba luego de la pasión y que el mar depositaba en la playa de María. Las manos de la madre se dedicaron a la dulce y dolorosa tarea de recomponer en lo más posible las roturas de aquel hijo hecho pedazos. Le cerró un poco más los ojos entreabiertos para que pudiera dormir mejor. Le restañó las heridas, le alisó y le ordenó la barba y trató de componer un poco la revuelta maraña de sus cabellos. Al fin, se detuvo en una de las heridas, la del costado. No podía separar de ella ni sus ojos húmedos ni sus manos temblorosas.
Las yemas pasmadas de sus dedos iban y venían suavemente, paralelas a sus bordes sangrientos, dibujando una vez más, sin cansarse, aquella hendidura misteriosa. Bajó de pronto su cabeza y sus labios se posaron sobre la herida. Estaba besando el corazón del hijo. Se detuvo un momento para escuchar su latido. Inútil. El corazón se había parado. Volvió a besar aquel misterio, mientras repetía todo lo que ella sabía, lo que había dicho siempre, lo que constituía la definición de su vida. Aquí está la esclava del Señor. Porque ella también sabía que aunque los labios y el corazón del hijo estaban mudos, su palabra seguía viva. Señora de la piedad, por tu hijo muerto, concédeles a todas las madres ser siempre playas abiertas para recibir a sus hijos, vengan como vengan, después de las tormentas y los naufragios de su vida. Y anima, Señor, a los hijos, estén como estén, a regresar a la playa de la madre. En ese regazo pueden recomponerse todas las roturas. Y si a los hijos destrozados o malditos por la vida nos faltara el regazo de nuestra madre por falta de comprensión o por ausencia irremediable, recuérdanos, Señora, que tú eres siempre madre y que tu regazo es la playa siempre abierta para los restos de nuestro naufragio, por podridos y culpables que sean. No en vano, Señora, ensayaste para todos los hombres la playa de tu regazo, acogiendo el cadáver de tu hijo fracasado y muerto. Tu regazo es playa, madre, pero también astillero, donde se recomponen los barcos y navíos solos y maltrechos por los temporales. Hoy quiero traer a tu astillero la barca de tu hijo, la nave de su iglesia. Calafatea su casco, endereza el timón, pone norte la brújula, planta bien los palos y recoce las velas. Ya lo has hecho mil veces, que sea una vez más. Ayer por tu hijo, hoy por tu iglesia, ¿no son lo mismo? Y tú siempre, la piedad con tu regazo abierto. Hoy, madre, nadie pudo reconciliar el sueño esta noche, ni los hombres, ni las casas, ni los animales, ni los árboles, ni siquiera las piedras. Y las rocas consiguieron entregarse al sueño. Todos los ojos mantenían sus pupilas dolorosamente abiertas, iluminadas por la luna. Y de muchos ojos rodaban grandes y calientes lágrimas irrestañables. Aquella noche, un rocío insólito, tibio y amargo, cubrió todo el universo. La creación lloraba por el fracaso y el entierro de Dios. Lloraban los leprosos, los ciegos, los paralíticos. ¿Quién los curará? Les habían enterrado su salud. Lloraban los pecadores, los publicanos y las prostitutas. ¿Quién los perdonará?
Nadie podrá llenar el hueco que quedaba en vacío en su mesa, a la que se sentaba a comer con ellos. Lloraban los esclavos, la libertad tenía sepulcro, y los débiles, la mano que les alzaba yacía impotente y rota. Y a los pobres, ya sin remedio, les acababan de secuestrar, enterrándolo, el reino de los cielos. Lloraban los novios, ahora sí que va a faltar el vino de las bodas. Lloraba el lago de Tiberíades. ¿Será mentira que caminó sobre el cristal del agua? ¿Mentira que le gritó a la tormenta y ella obedeció? ¿Mentira que multiplicó en su orilla los panes y los peces? ¿Mentira? ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! Lloraba el nardo. Le han partido los pies que yo besé. Lloraban el niño y el pan. Ya no seremos más su carne y su sangre. Y los niños que él besó y acarició no podían dormir esa noche y también lloraba. ¿Qué te duele, hijo? No sé, mamá. Me duele todo. Y sobre todo, lloraba María. Ya no podía ver esos ojos brillantes y llenos de luz y cariño. Ya no podía oír esa voz dulce y pacificadora. Y ya no podía sentir las manos de su hijo cuando la abrazaba a ella todos los días. Ya no podía verle correr con ese paso sereno y seguro. Ya no podía ver sus cabellos ondulantes por el viento. Ya no podía experimentar el calor del corazón de su hijo contra su pecho materno. Ya no podía ver a su hijo sentado en la mesa, hablándoles de los tesoros de su corazón. Perdió a su hijo queridísimo. María sufre la soledad. Cuando uno pierde un ser querido, sufre la soledad. María cruzó el túnel oscuro de esta situación humana que se llama soledad. Vivió la soledad física, esa ausencia de compañía humana, porque murió su hijo. ¿Cómo y con qué podrá llenar ese vacío que había dejado la ausencia de su hijo? Su hijo le dejó en su lugar a Juan, pero no es lo mismo. Su hijo es su hijo y no puede ser sustituido por nadie, por muy bueno que sea. Esta soledad física no se cura con la compañía física de otras personas. La soledad y el desconsuelo que sufre María no son fáciles de aliviar con palabras ni con remedios externos. Vivió la soledad psicológica. Consiste en sentir o percibir que las personas que me rodean no están de acuerdo conmigo o no me acompañan con su espíritu. No comparten mi fe y mi amor. A pesar de la compañía de Juan y de las otras mujeres, María se siente intensamente sola. Esa soledad proviene del darse cuenta de que la mayoría no ha captado como ella la necesidad de la muerte de su hijo. Es una soledad llena de hostilidad por parte de los escribas y fariseos, que seguían viendo con malos ojos a cualquiera que hubiera formado parte del grupo de Jesús.
siente la misma soledad psicológica que sintió su hijo frente a la multitud de gente a quienes curó. ¿Dónde están todos ellos? ¿Tan pronto se han olvidado los beneficios recibidos? ¿Dónde han quedado los frutos de su predicación? Ni sus mismos apóstoles captaron el sentido de la misión de Jesús. Todos estos interrogantes acongojaban el corazón solitario de María. Oh, dulcísimo Hijo mío, ya no te veré más entrar por mis puertas, cansado de los discursos y predicación del Evangelio. Ya no limpiaré más el sudor de tu rostro asoleado y fatigado de los caminos y trabajos. Ya no te veré más a mi mesa comiendo y dando de comer a mi alma con tu divina presencia. Ya no me veré más a tus pies, oyendo las palabras de tu dulce boca. Hoy se acaba mi alegría y comienza mi soledad. Vivió la soledad espiritual, esa soledad que experimenta el alma frente a Dios, cuando parece que Dios nos abandona y nos deja solos frente a nuestros problemas y angustias. La soledad de quien sabe que solo Él y nadie más que Él debe responder un sí o no, libres ante Dios. Jesús la experimentó en Getsemaní y en la cruz. También María experimenta esta soledad espiritual. Tuvo que enfrentarse sola a la responsabilidad de ser madre de un crucificado, asumir las consecuencias. Ahora, después de muerto su hijo, debe afrontar ella sola el dolor. La espada de dolor y soledad está penetrando ahora más que nunca hasta herir las fibras más sensibles del corazón. Y Dios, ¿por qué callaba? ¿Por qué no me consuela? ¿Me has abandonado? Vivió la soledad ascética. Es el clima interior que consigue el alma como fruto del esfuerzo personal de aislarse de las personas, acontecimientos, cosas, gracias al desprendimiento, recogimiento y el sacrificio. Esta soledad no es aislamiento infecundo por despecho del mundo, sino posibilidad para un encuentro más íntimo con Dios, para darle todo el ser. Es la soledad de quienes optaron por una vida consagrada o sacerdotal. Soledad ascética como condición para que Dios sea mi única compañía. Profunda, María la vivió. Por eso meditaba una y otra vez todas las cosas en su corazón. Esta soledad ascética es una soledad fecunda. ¿Cuánto acumulamos de Dios para darlo a las almas? ¿Cuánta paz para transmitir a los demás? ¿Cuánta luz y consejo para iluminar a tantas conciencias? Y todo gracias a esta soledad ascética. Por eso, hoy, día de la gran soledad de María, hay que darle nuestro más profundo pésame. Nuestro más profundo pésame, María, por la pérdida de tu hijo, nuestro hermano mayor.
Pésame, María, por haber perdido a la luz de tus ojos el amor de tu corazón, la alegría de tu casa, el consuelo de tus penas. Pésame, María, porque perdimos el camino, la verdad y la vida. Pésame, María, porque enterramos la palabra eterna y vivificadora. Pésame y perdón, María. Y aquí nos tienes. Tu Hijo nos encomendó a ti. ¿Nos aceptas a pesar de todo? Volvemos a tu regazo, tristes y arrepentidos. Y ánimo, María. Tu Hijo dijo que resucitaría. Ten esperanza y sostén la nuestra, que está débil y titubeante. Llanto.
Madre Santísima, nos unimos a estos dolores, a estos padecimientos, pero sobre todo porque tú eres nuestra madre, nuestra protectora, nuestro auxilio, nuestra intercesora. Sobre todo queremos unir el dolor y el padecimiento del mundo entero, que también ha elevado su plegaria para que tú intercedas por todo lo que ahora estamos pasando, estamos viviendo. Tú conoces el dolor de todas las familias, conoces el dolor de los enfermitos y de tantas personas que arriesgan también su vida en el cuidado y la atención a los enfermos. Todos estos padecimientos, Señora y Madre mía, los depositamos en tus manos, porque sabemos que tú lo sabes presentar a tu Hijo muy amado y vas a interceder por nosotros. Hoy te queremos acompañar en este pesar, pero sabemos que la que nos hace más fuerte a cada uno de nosotros eres tú, Madre Santísima. Sabemos la que en el silencio de su corazón nos preparas a nosotros para vencer las adversidades. Eres tú, Madre Santísima. Por eso, con mucha confianza, estamos en tus manos y queremos permanecer así, como cargaste también a tu Hijo amado con esa piedad. Así te encomendamos a las personas, a las familias que por la pandemia sufren. Sabemos que ese Inmaculado Corazón tuyo está unido a ese sufrimiento, y también en tu intercesión nos quiere levantar. Nos ha dado el ejemplo de superar todas las adversidades. Ayúdanos para que también atendamos en obediencia y en voluntad a tu Hijo muy amado. Ayúdanos también para guardar y meditar todo en nuestro corazón. Ayúdanos a que desde el silencio de nuestro corazón nos unamos a tu plegaria y a la fuerza de tu Hijo amado Jesucristo. Intercede por cada una de nuestras familias. Intercede por los gobernantes, intercede por las autoridades civiles y religiosas. Intercede por los médicos, las enfermeras, los enfermeros y todo el personal de los hospitales. Intercede por aquellas personas que bajo la enfermedad viven en la desesperanza. Así, María Santísima, te queremos contemplar y te queremos acompañar también en estos momentos. Agradecidos por ese gran ejemplo que tú nos das. Como Madre Santísima, vivimos en confianza, en la confianza, en la seguridad de sabernos amados y escuchados. Por eso queremos reunir todas las plegarias de las familias que en este momento nos siguen en las redes sociales. Tú las conoces muy bien, Madre Santísima, y las depositamos también en tu manto santo para que las presentes ante tu Hijo muy amado. Para que, así como tu Hijo ahora visita y vive en las familias, así te queremos invitar también nosotros. Queremos abrirte las puertas de nuestro corazón, de nuestros hogares, de nuestras familias, para que también ese amor y esa ternura de madre la tengamos siempre. Vela por cada uno de nosotros.
Vela por aquellas personas más necesitadas de la infinita misericordia de tu Hijo amado, para que de esta forma, ahora nosotros también fortalecidos y juntos, tú y nosotros, tú y la familia, podamos dar gloria y alabanza al poder de tu Hijo amado, que ahorita lo contemplamos de esta manera, pero Él lo prometió y sabemos que resucitará para traernos vida, vida eterna y vida en abundancia. Bendita y venerada seas por siempre, María. Muy buenas noches, los esperamos el día de mañana, Vigilia Pascual, transmisión en vivo, 7 de la tarde. Gracias.